as the baby boom. Como dos extremos, ¿no? De padres, nos encontramos unos padres por un lado, los padres helicópteros. Y esto ha sido así, digamos, aparte de los últimos. Lo que proponemos son ampliación de los permisos parentales. Pregunta en la que tenemos una serie desde hace 3 años, que es el reconocimiento público a la familia. Aquí ha habido un cambio muy importante, muy significativo. No sabemos si está afectado por debate electoral, porque realmente en el resto de las preguntas pues uno va viendo una coherencia. Sin embargo, hemos pasado de que el año pasado una mayoría consideraban que había un reconocimiento público y legal del papel de la familia, quizá porque hubo también un debate pues en el Congreso de los Diputados y todos los partidos políticos en aquel momento pues manifestaron su interés de proteger más a la familia, y este año, sin embargo, pues el debate parece que está en otros temas. Pero la realidad es que en este momento 7 de cada 10 españoles, el 70%, consideran que el reconocimiento público y legal del papel de la familia es poco o nada. El 64%, gracias. Consideran, sin embargo, que el mercado laboral no sería capaz de acogerles, pero aún así consideran que es mejor tenerles aquí, aunque no se les pueda dar trabajo, que no el permitir pues que estén en la situación en la que están. Eso sí, de forma, aquí sí que hay consenso, y diría que es la primera pregunta en la que hay consenso mayoritario en toda la sociedad española. El español es favorable a la acogida de extranjeros, pero de forma muy clara, a que se integren también en nuestros valores, o por lo menos en lo que es el idioma, respeto, ojo, no en que cambien sus costumbres, sino en que respeten los usos y costumbres del país de acogida, en este caso España. Luego también consideran que debe estar considerado el derecho de reunificación familiar y que hay que garantizarles un empleo digno. Pasamos a la evolución de las nuevas tecnologías, la comunicación familiar. Claramente el elemento que está empezando a cambiar y que más va a cambiar la sociedad en las próximas décadas es el móvil, el empleo masivo del móvil. Estamos además en una sociedad, la sociedad española es la sociedad que más penetración de smartphone tiene después de Singapur. Y eso hace que, por ejemplo, los registros que hemos preguntado por WhatsApp, España es uno de los países donde el empleo de WhatsApp y donde mayor empleo y consumo de móvil tenemos. En esto nos parecemos un poco a los italianos. Bien, el año pasado le preguntamos que si las familias empleaban WhatsApp para comunicar entre ellos, para tener grupos familiares y tal, rozaba la mitad de los hogares. Ahora ya hemos superado por primera vez ese 50%, es decir, el 54% de los hogares españoles se comunican con miembros de su familia a través de WhatsApp. O sea, WhatsApp. El 45% de los hogares españoles consideran que las nuevas tecnologías están empeorando las relaciones familiares.